¿Qué son las revoluciones de colores? ¿George Soros está detrás de ellas? En un artículo redactado en el Politburó Digital, las llamadas revoluciones de color o golpes suaves entran dentro de las estrategias de intervención silenciosa que Estados Unidos ha utilizado para derrocar a gobiernos que no comparten la visión estadounidense sobre la organización económica, política y militar de las naciones. De acuerdo con el politólogo estadounidense Gene Sharp, una revolución de color clásica consta de tres etapas: protestas, mítines, manifestaciones y piquetes, persuasión de la gente de la ilegitimidad del poder y formación de un movimiento antigubernamental, desprestigio de las fuerzas de seguridad, huelgas, desobediencia social, disturbios y sabotaje, derrocamiento no violento del gobierno. ¿Cómo surgen las revoluciones de colores? A mediados del siglo XX, bajo la bandera de la democracia, distintos movimientos sociales euroasiáticos de base estudiantil protestaron por la instauración de un modelo liberal. Reclamaron el fin de gobiernos supuestamente autoritarios y proclamaron la independencia nacional. El nombre derivó de la masiva utilización simbólica de colores o nombres de flores, empleados como elementos de identificación por parte de la oposición que inscribieron sus actuaciones en la política de la no violencia. El ideólogo de la acción no violenta como método para utilizar el poder en un conflicto fue el politólogo estadounidense Gene Sharp, autor del ensayo De la dictadura a la democracia, que consta de 198 métodos para derrocar gobiernos, y se divide en tres grandes bloques: protesta, no cooperación e intervención, las cuales se aplican generalmente luego de los procesos electorales. Organizaciones no gubernamentales financiadas por el Open Society Institute del magnate húngaro George Soros, conectado con la vieja diplomacia estadounidense, son las principales impulsoras del restablecimiento de la democracia en los países donde funcionan. George Soros es un filántropo globalista de ideas progresistas y pro libre mercado. Su agenda política y sus ideas lo han confrontado con jefes de Estado como Vladimir Putin y Donald Trump, con quien actualmente libra una lucha sin cuartel. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusó al famoso judío húngaro George Soros de haber respaldado las protestas antigubernamentales que sacudieron Turquía en 2013. Erdogan acusó a Soros de usar sus riquezas para dividir y destruir naciones. El analista Alfredo Jalife Ramme publicó en 2016 una columna titulada George Soros, sembrador de caos global desde Ucrania hasta los Balcanes, según DC Leaks, en la que aborda la activa partición de Soros en algunos golpes blandos alrededor del mundo. Las revoluciones de color en la cultura pop. La compañía Pepsi lanzó un polémico comercial en abril de 2017. En el anuncio se ve a la modelo Kendall Jenner participando en una sesión de fotos y se distrae con un grupo de manifestantes que pasan por la calle frente a ella. Ella decide unirse a ellos y hacia el final se encuentra cara a cara con un oficial de policía estoico. Ella le ofrece una Pepsi y él acepta la bebida y luego sonríe. El anuncio desató una fuerte polémica en Estados Unidos y fue rápidamente acusado de apropiarse del movimiento Black Lives Matter y de usar la justicia social para vender refrescos. La polémica obligó a que la multinacional Pepsi anunciara que retiraría el polémico anuncio protagonizado por la modelo Kendall Jenner. Pepsi quería proyectar un mensaje global de unidad, paz y entendimiento. Claramente no hemos cumplido con nuestros objetivos y pedimos disculpas, expresó la compañía en un comunicado. El reciente asesinato en Estados Unidos del afroamericano George Floyd, privado de la vida por un policía blanco, desató una serie de manifestaciones en varias ciudades de la Unión Americana. Las imágenes de los disturbios le han dado la vuelta al mundo y hay quienes no pudieron evitar comparar el caos que impera en algunas de las principales ciudades de los Estados Unidos, con las escenas finales de la película Joker, protagonizada por el ganador del Oscar, Joaquin Phoenix. En noviembre del 2019, el geopolítico ruso Alexander Dugin escribió: "La película Joker es una apología del incorrecto. Fue patrocinada por Soros y la Open Society Foundation con instrucciones para la revolución de color".
Como ejemplos clásicos de una revolución de color se pueden destacar la Revolución de las Rosas, que tuvo lugar en Georgia en 2003, la Revolución Naranja en Ucrania un año más tarde o la Revolución de los Tulipanes, también conocida como Revolución Amarilla, en Kirguistán en 2005. En México, durante las últimas manifestaciones feministas, grupos violentos infiltraron las protestas para agredir a policías y realizar actos vandálicos en el centro histórico de la capital. Las autoridades locales y federales catalogaron estos hechos como actos de provocación que buscaban que el gobierno reprimiera a la ciudadanía.